Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura Geografía. Soy la profesora Brenda Lucrecia Trejo Morfín y en esta ocasión me acompaña Nadia Jiménez. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, maestra, gracias. Me complace estar con ustedes y aprender sobre esta asignatura tan interesante. Y antes de dar paso al tema que estudiaremos, recuerden que es necesario que sigamos cumpliendo diariamente con todas las medidas de salud y prevención durante esta contingencia sanitaria. La pandemia aún no termina, sigamos cuidándonos. Tiene razón, maestra. Ahora sí, cuéntenos de qué hablaremos en esta sesión. Trataremos un tema muy interesante, la distribución de las actividades económicas primarias en el mundo. Y el propósito será identificar la distribución de estas actividades a nivel mundial, estudiando su clasificación según el tipo de producto, su volumen de producción y las condiciones geográficas que favorecen su desarrollo. Tengo muchas inquietudes e información que aportar a este tema tan interesante. Espero que ustedes también participen desde casa. Pero antes, revisemos los materiales que necesitarán. Cuaderno de notas, libro de texto de geografía, bolígrafos y colores para destacar los conceptos más importantes. ¿Listas y listos para comenzar? ¡Adelante! Comencemos por hacernos la pregunta, ¿de dónde provienen todos los recursos que consumimos? ¿Y en qué partes del mundo hay mayor disponibilidad de estos recursos? Cuando se refiere a recursos que consumimos, maestra, ¿se refiere, por ejemplo, a las frutas o verduras que provienen del campo? Así es, me refiero a la extracción de esos recursos naturales de los que se derivan productos, mismos que se obtienen por medio de actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y la actividad forestal. Maestra, me doy cuenta que pocas veces nos detenemos a pensar de dónde provienen esos recursos y la importancia que adquieren en nuestra vida diaria. Pues en esta sesión tendremos la oportunidad de conocer la distribución de las diferentes actividades económicas primarias, además de identificar la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en diferentes regiones del mundo. ¿Por dónde empezamos, maestra? Vamos a iniciar con la agricultura, considerada como base de la alimentación humana, y la cual tiene una gran demanda en todo el mundo. Entiendo que no en todos los lugares del mundo se puede desarrollar la agricultura, ¿verdad? Eso es cierto. Existe una gran relación entre la producción agrícola y las condiciones del clima, relieve y tipo de suelo, pero también debido a los avances tecnológicos se practican técnicas que ayudan a producir este recurso, como el riego artificial, el uso de fertilizantes y plaguicidas, e invernaderos que permiten cultivar en regiones áridas. Por ejemplo, en Almería, España, se practica la agricultura intensiva con técnicas modernas que superan el obstáculo que el entorno árido representa para la actividad. Utilizando estas técnicas es posible cubrir la demanda de la creciente población mundial. Maestra, esto es muy interesante porque se aceleran los ritmos de producción. Pero, ¿qué hay del cuidado de estos recursos? Qué bueno que mencionas esto, Nadia. Pues es un aspecto muy importante. Todas y todos debemos generar conciencia de los recursos que utilizamos, ya que mientras mayor sea el consumo, también mayor será la sobreexplotación de los recursos. Por ejemplo, en años más recientes, la agricultura también ha incorporado técnicas más amigables con el medio ambiente, como la hidroponía, en la que ya no se requiere suelo y los nutrientes se agregan directamente al agua, donde crecen los cultivos. Es verdad, en el supermercado he observado que existen algunos productos etiquetados que dicen hidropónicos, y esto quiere decir que son cultivados en agua. Compartan esta información con sus familias y entre todas y todos contribuyamos al cuidado del medio ambiente, consumiendo estos productos y sin desperdiciar alimentos, solo utilizando lo necesario. Muy buena observación, Nadia.
Por otro lado, la actividad agrícola se clasifica según sus métodos de producción en 1. Tradicional, en donde se cultivan productos locales aprovechando el clima, el suelo y el relieve. Por ejemplo, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. 2. Industrial, basada en sistemas intensivos con maquinaria, riego artificial, fertilizantes, químicos y plaguicidas que permiten producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio, aunque con mayor daño al medio ambiente. Un ejemplo es el cultivo de cereales en Estados Unidos de América. Y 3. La agricultura ecológica, la cual impulsa la producción de alimentos ocasionando menor impacto ambiental, pues se distingue por no agregar productos químicos a los cultivos. Y a todo esto, maestra, ¿cuáles son las principales regiones de producción agrícola en el mundo? Estas regiones coinciden con las mayores densidades demográficas. Estados Unidos de América, Canadá y países europeos como Rusia y Ucrania destacan por su producción de alimentos debido al avance tecnológico para desarrollar la agricultura comercial a gran escala. Como podemos observar en pantalla, estos son los países con mayor producción de granos básicos en el mundo. Esto significa que los países que cuentan con climas tropicales en sus territorios aprovechan esta condición para practicar la agricultura y producir cultivos tropicales que son de gran demanda en países desarrollados. Sí, está relacionado a nivel mundial. Las regiones más sobresalientes por su producción agrícola presentan las siguientes condiciones geográficas: grandes llanuras, climas tropicales y templados, así como disponibilidad de agua. Por ejemplo, Estados Unidos de América, el sureste de Canadá, el centro del continente asiático, así como el este y oeste de Europa. Esto con respecto a la agricultura, vayamos a la ganadería, maestra, la cual se refiere al manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción. Podemos dividir a la ganadería en dos tipos, según su volumen de producción. La actividad pecuaria relacionada con la producción de ganado puede ser de autoconsumo, cuando se lleva a cabo principalmente en espacios rurales y se refiere principalmente a la cría de animales para consumo familiar. Y la ganadería comercial, la cual tiene como propósito la venta de los productos en los mercados nacionales o extranjeros. Y sé que la ganadería comercial se divide en ganadería extensiva y ganadería intensiva. La extensiva se desarrolla principalmente en países como México, Argentina, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda. Utilizan grandes superficies para la alimentación del ganado y aprovechan el crecimiento natural de la vegetación. Por otro lado, en la ganadería intensiva, los animales se mantienen en establos o granjas, utilizando tecnología de punta para obtener mayor producción, como en el norte de nuestro país y en lugares del mundo como Bélgica y Países Bajos. Los principales productores de leche y huevo son Estados Unidos de América, India y China, como observamos en la tabla. Distingamos con la ayuda de los mapas la distribución de la actividad ganadera en el mundo, destacando que los países cercanos a los trópicos aprovechan su clima, suelo y disponibilidad de agua para la crianza de animales. En cuanto a la producción pesquera en el mundo, maestra, me interesa mucho conocer su distribución, ya que esta actividad dio lugar al desarrollo de grandes puertos pesqueros en las costas de Europa, en el mar Mediterráneo, en las costas occidentales de Estados Unidos de América y México, y también en las costas orientales de China y Japón. Así es, y un dato muy interesante es que Japón, Noruega y Canadá tienen la mayor capacidad industrial de pesca, almacenaje y procesamiento de las especies capturadas, para posteriormente comercializarlas en diferentes regiones del mundo. En el cuadro que aparece en pantalla, podemos identificar cuáles fueron los países con mayor producción pesquera en el año 2017. Veo que en los primeros lugares se encuentran China, Indonesia,
y Estados Unidos de América. ¿Qué factores influyen para que esto suceda? Son varios. Las corrientes marinas frías, pues transportan una gran cantidad de plancton, que es el principal alimento de los peces, la forma de las costas y la extensión de la plataforma continental. Analicemos el siguiente mapa sobre la distribución de la producción pesquera en el mundo. Como podemos ver en el mapa, las principales regiones pesqueras se ubican en los océanos Pacífico y Atlántico. Algunas de las zonas más productivas coinciden con las corrientes frías de Kuroshio y de Humboldt, frente a las costas orientales de Japón y las costas de Chile y Perú en Sudamérica. Maestra, sin embargo, sé que debido a la pesca excesiva en alta mar, se ha provocado desequilibrio en los ecosistemas y la desaparición de grandes bancos de peces. Ante esta situación, ¿se han buscado algunas alternativas que dañen menos? Sí, la acuicultura es una de ellas, que garantiza el acceso a los recursos pesqueros, practicando la crianza de peces, moluscos y crustáceos, en ríos, lagos, lagunas y granjas acuícolas, como la granja acuícola de Cobia, un pez de alto valor comercial en Vietnam. La acuicultura ha sido una actividad que ha ganado terreno a nivel mundial y se practica principalmente en países como China, Indonesia, India y Vietnam, como podemos ver en la tabla. ¿Y qué pasa con la actividad forestal y su distribución en el mundo? Recuerdo que las regiones forestales se clasifican según su producto, en maderables y no maderables. ¡Muy bien! Las regiones forestales más productivas del mundo comprenden los bosques templados y fríos del hemisferio norte. Sobresalen países como Estados Unidos de América, China y Canadá como los mayores productores de madera de pino y celulosa para papel. Por otro lado, sé que los bosques tropicales son una fuente de recursos forestales de alto valor comercial, ya que incluyen maderas preciosas como el ébano, la caoba y el cedro rojo. Y de estos bosques también se obtienen ceras, aceites, caucho y otros productos utilizados en la industria. Por ejemplo, algunas de las cremas corporales que utilizamos contienen esos recursos. ¿Ustedes allá en casa conocían estos datos? Como podemos observar en la tabla que aparece en pantalla, Estados Unidos de América, China, Rusia, Canadá y Brasil, entre otros países, presentan el mayor porcentaje de la producción forestal mundial. En las regiones áridas no hay recursos maderables, solo algunos árboles pequeños, cuyos troncos y ramas se utilizan como combustible. Sin embargo, estas regiones son ricas en productos no maderables, como plantas de uso medicinal, esencias, colorantes y fibras que se utilizan para la ropa. Entonces, maestra, ¿esto quiere decir que hasta la ropa que utilizamos puede provenir de la actividad forestal? Sí, de hecho, si lo pensamos detenidamente y contestando a la pregunta inicial, todo, absolutamente todo lo que utilizamos tiene su origen en los recursos que se obtienen por medio de las actividades económicas primarias. Ahora comprendo mejor la importancia de las actividades económicas primarias y por qué no se pueden practicar en todo el mundo. Y hablando de eso, maestra, no hemos revisado la producción forestal en el mundo. Muy buena observación. Aquí tenemos el mapa sobre la producción forestal a nivel mundial. Maestra, hay algunas partes del mundo que tienen muy poca o nula producción forestal, pero ahora puedo explicar qué es por su localización geográfica y su tipo de clima, que no es favorable para el desarrollo de esta actividad o no hay cuerpos de agua que favorezcan el crecimiento de árboles, ¿cierto? Así es. Pero, por ejemplo, las regiones áridas, como podemos observar en el mapa, son una fuente muy importante de recursos no maderables. Y recuerden que de ahí se obtienen otros recursos económicos, de la explotación de las plantas con las cuales se pueden elaborar cremas, shampoos y jabones, entre otras cosas. Maestra,
Es increíble la importancia que tienen estos productos en nuestras vidas. Allí en casa, observen a su alrededor y descubran de dónde proviene todo lo que consumen. Y para dar seguimiento a lo que hemos estudiado y ampliar nuestros conocimientos sobre la distribución geográfica de las actividades económicas primarias, les compartimos el siguiente material audiovisual. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Sánchez y soy geógrafo. El día de hoy vamos a ver la distribución de las actividades económicas primarias en el mundo. Las actividades económicas primarias son aquellas que están relacionadas con el uso de los recursos naturales de los diferentes lugares de la Tierra. Los recursos naturales pueden estar asociados con el suelo, con el agua, con la vegetación, con los recursos minerales que contienen las montañas o con el clima. Las actividades económicas primarias están en la base de la producción de cosas, de satisfactores, de cosas que consumimos los seres humanos día con día, en particular los alimentos. Por eso la importancia del sector primario, de las actividades económicas primarias. La distribución geográfica de las actividades económicas primarias es muy desigual en el mundo. No en todos lados se producen peras, no en todos lados se crían cerdos, no en todos lados se dispone de una gran cantidad de automóviles para poderse mover de un lugar a otro. Las actividades económicas primarias, igual que las secundarias y las terciarias, tienen una distribución desigual en el mundo. ¿Por qué es esta distribución desigual? Porque los recursos naturales no tienen una distribución homogénea en el planeta. Hay distintos tipos de relieve y, por lo tanto, distintos tipos de minerales que se encuentran dentro de ese relieve. Hay distintos tipos de clima en razón de los lugares del mundo más cercanos a los polos o más alejados de los polos, que me explican por qué hay un clima caliente o por qué hay un clima frío. También los suelos van a estar en razón del tipo de clima y del relieve que sostiene a los suelos. Es decir, hay una diversidad de lugares cuyo potencial para producir manzanas o peras o para que los animales como las vacas, los camellos o los elefantes que cuida la ganadería pueda ser llevada a cabo. La pesca, no en todos los lugares hay sardinas o no en todos los lugares hay camarones para ser explotados. Y lo mismo con las especies vegetales que aprovecha la explotación forestal, que es uno de los sectores de la actividad primaria. Las maderas del trópico son duras, duras para trabajar y no se pueden hacer tantas cosas como las maderas que vienen de las zonas templadas y frías del mundo, de las cuales se aprovechan muchas cosas, en particular para hacer papel y celulosa. Entonces, la distribución de las actividades económicas primarias es desigual en el mundo y esa distribución desigual tiene que ver con la existencia de particulares recursos que hay en distintos lugares del planeta. Los bosques templados y fríos hacia el norte del mundo, las grandes selvas a lo largo y ancho de la franja ecuatorial, que son maderas duras y que sirven para determinados propósitos, los suelos para la agricultura que están en las zonas templadas del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en ciertas partes de China, de Japón, en Australia, en Argentina, donde también hay zonas templadas. Esos suelos son ricos para sostener una agricultura muy importante, una agricultura de cereales, una agricultura de oleaginosas, o también para sembrar pastos y criar millones de cabezas de ganado, como ocurre en Argentina, en la parte templada, o como ocurre en Brasil, en la parte tropical, donde hay, en algunos lugares, más cabezas de ganado que habitantes humanos de esos propios lugares, en la parte, por ejemplo, del Mato Grosso, en la parte occidental de Brasil.
Entonces, esa distribución desigual de las actividades económicas primarias tiene que ver básicamente con qué recursos naturales hay en cada región del mundo que explica que haya o más agricultura o más ganadería o posibilite la pesca o se lleve a cabo la explotación de un bosque de determinado tipo con maderas que son más fáciles de tratar, más fáciles de transformar y obtener de ellas una gran cantidad de productos. Espero que esta cápsula te sea de utilidad y te invito a que te sigas cuidando en este tiempo de pandemia. Lávate las manos, cúbrete la boca y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Como bien lo explicó el doctor Álvaro, la distribución de las actividades primarias es desigual en el mundo, debido a la diversidad de condiciones geográficas como el relieve, la ubicación que influye en los climas, el tipo de suelo, entre otros factores que favorecen la diversidad de recursos disponibles. Y en conclusión, eso explica por qué hay más agricultura, ganadería, pesca o actividad forestal en algunos lugares del planeta que en otros. Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, llegó el momento de generar una dinámica para fortalecer lo aprendido en esta sesión. ¿Qué haremos, maestra Brenda? Vamos a generar algunas preguntas que nos ayudarán a recuperar la información más importante sobre la distribución de las actividades económicas primarias en el mundo. Les reto a contestar las siguientes preguntas y a movilizar nuestros conocimientos. ¿Lista, Nadia? ¡Claro que sí! Lista para responder y avanzar en mis conocimientos. 1. Se caracteriza por tener la mayor producción de arroz en el mundo, aprovechando sus condiciones de clima y suelo para el desarrollo de la actividad agrícola. ¿Qué país es? ¡China! ¡Lo recordaste muy bien! 2. Es considerado el país con mayor producción de leche y huevo a nivel mundial. Esto debido al aprovechamiento de su entorno físico y al alto desarrollo tecnológico. Estados Unidos de América. Pues sus condiciones geográficas y su desarrollo económico le permite el aprovechamiento de sus recursos naturales. Bien. Las siguientes preguntas las responderán los alumnos y las alumnas. 3. ¿Qué países ocupan los primeros lugares en el mundo por su producción pesquera? China, Indonesia y Estados Unidos de América. Y por lo que pueden ver en las imágenes, en países con mayor desarrollo practican la pesca de altura. Y Japón es una región pesquera muy importante a nivel mundial. ¡Muy buena respuesta! Siguiente pregunta. Una alternativa para garantizar el acceso a los recursos pesqueros, frenando la desaparición de grandes bancos de peces, es... la acuicultura. Y se practica en países como Vietnam. Y la última pregunta, ¿qué importancia tiene conocer la distribución de las actividades económicas primarias en el mundo? Es muy importante reconocer la desigual distribución de los recursos naturales en el mundo, pues de ello depende el desarrollo de las actividades económicas primarias que nos proporcionan todo lo necesario para vivir. Excelente la participación de las alumnas y los alumnos de secundaria en esta actividad. ¿Y a ustedes en casa, cómo les fue con sus respuestas? Maestra Brenda, ¿hacemos una breve revisión de lo visto en esta sesión? Sí, en esta sesión logramos identificar las actividades económicas primarias y su distribución en el mundo, considerando sus características y las condiciones geográficas que intervienen en su desarrollo: relieve, clima, suelo y agua. Y tomando en cuenta el desarrollo tecnológico en países con mayor capital, el cual ha contribuido al aprovechamiento de los recursos en esos países. Sin perder de vista que se ha incrementado la preocupación por el cuidado y conservación del medio ambiente, buscando alternativas amigables para no dañar los recursos naturales.
Recuerden que todo lo revisado en esta sesión lo pueden seguir investigando en su libro de texto de geografía de México y del mundo o consultando la página de CONALITEC, en donde pueden encontrar información que enriquezca su conocimiento con respecto a este tema. Espero que hayan aprendido mucho en esta sesión. Y recuerden que aún nos queda más por aprender de la geografía de México y del mundo. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.